muchas gracias por esta oportunidad que nos brindan de contactar con la población y demostrarles aquí nuestra decisión inquebrantable. Estoy aquí infranqueable y alerta, sin ni siquiera palpadear. A veces pestañeo un poco, me cae arena en el ojo, pero el deber sagrado del soldado fronterizo es no pestañear, vigilar, proteger la frontera e impedir que el inmigrante injustificado, el injustificado inmigrante, como le decimos aquí en inglés, el ay-ay, y que una vez que entra, ya se convierte en ay-ay-ay, ilegal, injustificado inmigrante, entre e invada la nación más poderosa del mundo. Pero bueno, el soldado también tiene un momento que tiene que solazarse, y cuando el flujo inmigracional amaina, echo mano a mi pluma y escribo algún peoma. Ayer hice uno muy bonito, tírame la musiquita, por favor. Dice: cuando el inmigrante viene, siempre lo espero en mi puesto. Más puedo estar indispuesto o jugando con el nene. Esperarlo es mi deber, detenerlo es mi destino. Más cómo lo vaya a ver con aquello con que orino. Me van a decir cochino por el tono de mi rima. Pero el hombre cuando orina siempre se mira el pipino. Y no es abulia o desgano a la hora de trabajar. ¿Con qué los voy a vigilar? ¿Con la mirada del ano? Son cosas que se me ocurren. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! 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 ¡Wait a moment! Oye, 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 oye. Yo vengo a traer la arena para la playa, mi consorte. ¿Arena para la playa? Arena a la playa de California, mi consorte. ¿Qué pasa en la playa? No tiene arena. ¿Te entiendes? ¿Tú no has leído el libro de Gold que explica que desde la muerte de los dinosaurios, sí, vaya, lo que se ha armado ahí, los agujeros negros, sí, va a las galaxias, sí, todo lo que ha pasado, tú sabes? ¿Qué pasa, la muerto? Cosa se ha puesto a malísima, sí, indiscutiblemente, ha alterado el ciclo de la marea. ¿Es que marea eres tú? No te entiendo, dime claro, ¿qué es lo que tú quieres? Déjame explicarte. Explícame. Déjame explicarte. Sí. Mira, la marea, sí, viene y trae cierto tipo, volumen, cantidad de arena, ¿comprende? Okay. Okay. Y la resaca se lleva a la mitad. Sí. ¿Pero qué está pasando en California? ¿Qué cosa? Que la marea trae un tin, pero se lleva el doble. ¿Comprende? ¿Tú me estás entendiendo? Estoy entendiendo, estoy entendiendo. Eso. Mira. ¿Qué está pasando? Es que la caguama no puede desovar, mi consorte. Se queda con todos los huevos adentro. Oye, 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 no me metas los huevos aquí. Estamos hablando de arena o de huevos. Háblame claro. ¿Tú qué quieres hacer? Es producto una cosa de la otra, mi consorte. ¿Tú lo que quieres? ¿Qué quieres? Aguántame aquí un momento. Aguántame. Aguanta, porque tú sabes, yo como buen cubano sin las manos no puedo hablar. Dime. Mira, hay que echarle arena a la playa de California. Ya. ¿Tú comprendes? Arenita frica, de esas ricas para que las niñas se acuesten ahí, torle y todo eso. Qué riquísimo. Okay, ¿tú comprendes? Okay. Aguanta ahí. ¿Y por qué tienes que ser tú? ¿Por qué tienes que ser tú? Escucha esto, sí, mi brother, porque traigo la mejor arena de la mundo, para que tú lo sepas. ¿Cuál es la de esta arena? ¿De dónde? Varadero, mi consorte. Mm. Nunca he estado en Varadero, ¿verdad? No, nunca he estado. No, no puedo, no tengo tiempo, tengo que estar trabajando siempre. Mi chama, tú no sabes lo que es la vida. Ya. ¿Te puedo preguntar algo, mi consortico? Dígame. Dime algo, los viejos tuyos saben que tú te encuentras solito a esta hora aquí, solo en alma. No, supongo que sí, supongo que lo sabrán de alguna manera. Me gustaría verlo. Entonces estás perdido, mi consorte. Mándale una cartita y eso. Déjame pasar que la playa se va a embarcar, consorte, y la responsabilidad va a ser tuya. Y esta arena se va a poner dura. Y cuando a mí la arena se me pone dura, mi consorte, le tengo que dar con una mandarria. ¿O tú le quieres dar con la mandarria? No, yo no quiero tocar nada de eso. Pase usted, pase usted. Así me gusta, tú ves. Si viene a ayudar al país, bien recibido aquí. Ahí está, soldado. Gracias. Felicidades, de verdad, que se comporta. Gracias por ayudar a la patria. Son personas científicas que vienen a ayudar y hay que darle la oportunidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hola. ¿Y tú quién eres? ¿Tú también vienes a echar arena a California también? No. Yo soy el que la quito. Yo soy el que quita la arena. ¿Él es el que la mete y tú eres el que la quita? Sí. Ven acá, ¿quién eres tú, Al Gore? ¿El de cambio climático? Yo soy nada más y nada menos que Alejo Ampuzano. Premio, mira, Nobel de limpieza, mira. Limpiador. Bueno, mencionarle para que tú sepas. Mira el diploma ahí para que tú veas. Se otorga el siguiente premio Nobel de limpieza a Alejo Campuzano. Firmado Papá Nobel. No sé si es papá, si dice que papá no es, entonces es mamá. Oye. Ah, Nobel. Eso es muy bien, pero ¿y tú qué? ¿Quieres pasar? No puedes pasar, aquí no puede pasar nada. No, vente. Yo necesito pasar porque voy a limpiar la Casa Blanca. ¿La Casa Blanca? Sí, yo me encargo de limpiar las casas de gobierno. Mira, yo hace poco limpié la Casa Rosada de la de Argentina y ahora me toca limpiar la Casa Blanca.
Ya. ¿Y cómo me creo yo que eso es verdad, chico? ¿Y cómo sé yo? ¿Cómo tú me demuestras a mí que eso no es un cuento tuyo para entrar a los Estados Unidos? Mira este. Sí. Le voy a poner un mensaje que me dejó a mí Buchito. Buchito, el presidente Bush. George W. Bush. Ese, W.W. Bush, sí. W.W. no. George W. Bush. Ese, lo dice. Sí. Oh, me cayó grabadora. Hello, Alejo. ¿Qué bola hacer? ¿Qué vuelta? Yo soy George Bush. Please, Alejo, tener que venir tú rápido, my friend. Necesito que tú limpiar el White House, porque está todo lleno de caca por todas partes. No demores, boy. Ah, y muchas gracias por consejos. Y lo de Irak ir muy bien. Sí, agradezco mucho. ¿Ok? Presidente, no sé si me conoce a mí, yo soy aquí el guardia fronterizo, el que está aquí en el puesto número 15 en Arizona. Presidente. Oye, es un mensaje, mira lo que hay en la frontera. Oye, de verdad que me alegro mucho conocerte, para mí es un gran honor. Todos los días conoce a una persona tan importante uno. Gracias. La persona que limpia al presidente. Gracias. Está invitado a entrar. Me abre el potrero. Una preguntita. Una preguntita. ¿Dónde están los instrumentos de limpieza tuyo? Los instrumentos de limpieza. No, tú sabes que yo cojo cualquier instrumento. Yo cojo cualquier instrumento de limpieza. Yo le agarro el humo al presidente y ya. ¿Cómo tú dijiste? Que le agarro el humo, el humo al presidente. ¡Fuera de aquí! ¡Falta de respeto! Sí, pero no sé más. ¿Cómo vas a decir que le agarro al presidente? ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Sí, sí! ¡Que no te veas más nunca por aquí! ¡Revoltoso! ¡Terrorista! Menos mal que se me ocurrió sospechar. Estos son los elementos subversivos que subvierten el orden de este país. ¡Y no van a entrar! ¡No lo vamos a permitir! ¡Es nuestra decisión inquebrantable! ¡Pueden estar tranquilos! ¡Sus casas están cuidadas mientras yo esté aquí! ¡Esas personas no tienen derecho a entrar a la primera nación del mundo! Lo he dicho de una manera, lo he dicho cantando, lo he dicho hablando. A ver si lo entienden de una vez. Ponme la música ahí. Ilegal, sin papel, por aquí no pasarán. Está prohibido, que no se puede, no me quieran penetrar. Pa' tu casita, esta fronterita está cerrada, no pasarán, se los aseguro, vamos a hacer un muro desde aquí hasta allá.